sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conducen Marisol Solar, Beatriz Lineros. En Radio Lab Chile. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Psicolab. Como siempre, los martes a las 19 horas, acompañándolos aquí en casita. Aquí algunos en transición, otros en cuarentena. De todo un poco. ¿Cómo estás, Bea? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va tu martes? Muy bien, Solcilla, pero excelente. Espero los martes siempre con ansias a las 19 horas. Somos fieles a los martes aquí. Y yo sí. Bien, o sea, no en cuarentena, pero bien, cuidándome. Así que por ahora libre de COVID. Me parece excelente, buenísimo. Así que a cuidarse igual, aunque haya empezado la transición, desconfinamiento, etcétera, a cuidarse. Así exacto. ¿Y tú cómo estás, Solcilla? ¿Cómo va tu martes? Bien, bien, todo bien, por suerte, aquí con hartas cositas, pero también esperando con ansias el día de hoy, porque aparte tenemos un tema buenísimo para abordar el día de hoy. Totalmente, y invitadas también de lujo. Sí, y no solamente una, tenemos dos, al falta dos de invitadas. Una, dos invitadas, así que no, hay que vamos y a también es de... el día de hoy, Club de Lulú. Exacto. Somos cuatro aquí y más encima tenemos la fortuna de tener compañera aquí de Argentina. Sí, así que a la distancia estamos cerca. Sí, y antes de presentar el tema y antes de presentarlas a ellas, queremos invitarlos a todos a compartir el en vivo y obviamente a estar atentos a hacer consultas. Las chicas están ahí, van a estar súper atentas, nosotros también a hacerles las consultas que ustedes quieran, también a hacer comentarios. Así que ya no nos queda de otra que presentar el tema de hoy, que vamos a hablar de... Escucha, un tema que en realidad nos convoca harto a las mujeres y por lo mismo somos cuatro mujeres el día de hoy, que es el nacimiento y el embarazo, que es un tema en el fondo muy, muy de mujer, que también obviamente a los hombres también deberías ahí estar atentos y escuchar, estar interesados. Y Bea, por favor, presenta las invitadas espectaculares que tenemos el día de hoy y de dónde vienen también. Sí, totalmente. Bueno, nuestras aquí invitadas vienen de Argentina, de un equipo interdisciplinario que se llama Naciente. Aquí tenemos también a María Andrea Galarraga y Josefina Brenes. Así que bienvenidas, chicas. Un agrado que estén acá con nosotras. Gracias, buenas tardes. Gracias, Beatriz y Marisol. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenidas a las dos, así que bueno, reiterar que la gente se conecte, vaya haciendo sus consultas, vaya haciendo también sus comentarios en relación al tema. Y bueno, nos gustaría en primera instancia que nos comentaran a qué se dedica Naciente, a qué se dedican ustedes, cuál es su línea de intervención, y ahí nos adentramos directamente al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Querés arrancar vos, André, contando qué tal? Bueno, Naciente es un equipo formado por diversas profesionales del ámbito de la salud. Nosotros somos de Argentina, estamos en Mar del Plata, específicamente en provincia de Buenos Aires, y nuestro equipo está conformado por psicólogas especializadas en salud mental perinatal, puericultoras especialistas en lactancia, profesora de yoga, doula natal, tenemos una pediatra con formación ayurveda, licenciada en nutrición y licenciadas en obstetricia. Y bueno, quien les habla, yo soy ginecóloga obstetra con una rama de especialización en la bioneuroemoción. Y nos hemos unido para formar este equipo para trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria para unir nuestros saberes y crear oportunidades y espacios de aprendizaje y de empoderamiento para las personas gestantes y sus familias, para acompañar las etapas de embarazo, nacimiento y los procesos de crianza de una manera respetuosa y desde el amor, para que cada persona elija cómo llevar a cabo su embarazo y el nacimiento y la creación de su familia. Buenísimo, súper. Y ahí, Josefina, no sé si te gustaría agregar algo más para también conocerte, sí. ¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, André ahí más o menos contó todo lo que hacemos en el equipo. Yo soy poricultora, que las poricultoras somos especialistas en lactancia, así que en Chile no se nombran así, creo que son las solas de lactancia, por ahí son las matronas las que se ocupan de la lactancia. En Argentina tenemos esta rama que son las poricultoras, que no nos llamamos poricultoras de lactancia porque abarcamos un poquito más que solo la lactancia, acompañamos un poquito lo que es crianza también. Y esto de trabajar interdisciplinariamente es sumamente beneficioso, sobre todo para la viada, para esa mamá y ese bebé. De todas maneras. Sí. ¿Ustedes en qué parte de Argentina están ubicadas? Estamos en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata. Y digamos, exacto, sobre el mar. Hemos desarrollado este equipo y desde que prácticamente inició la pandemia hemos adoptado una modalidad virtual para poder acompañar a la familia, ya que, como todos sabrán, no podíamos estar en contacto presencial con varias personas, pero bueno, entonces desde Naciente desarrollamos modalidades virtuales en formatos de talleres online, brindando espacios de acompañamiento en donde nos encontramos con otras personas y familias para brindarles información, y desarrollamos cursos de preparación para la mapaternidad y eventos virtuales de distintas temáticas que rondan en torno a la mapaternidad y a la crianza, como dice Josefina, para acompañarlos y brindar información y generar espacios de escucha para el empoderamiento de las personas. Buenísimo. Y tú algo comentabas, Andrea, y cuando estabas comentando la línea multidisciplinar, hablaste del tema de las emociones. Y por ahí nos gustaría empezar porque, bueno, sobre todo ahora, todo el tema emocional, por el tema también de la pandemia, la cuarentena ha sido algo muy, muy intenso. Y en el tema del embarazo también es un tema que es quizás complicado en ciertas aristas sobrellevar. Entonces, cuéntanos cómo influye el tema de las emociones durante el embarazo. Bueno, nosotros los seres humanos somos seres emocionales que pensamos y desarrollamos nuestra vida en base a las emociones. Entonces, participan del día a día de nuestra vida. Y en la etapa del embarazo, en todo el proceso de gestación y de hecho algunos meses previos a la concepción de los seres humanos, estas emociones y el cómo gestionan las personas los estados emocionales y lo que nos va ocurriendo en este momento de crisis vital para las personas y las familias tienen implicancias trascendentales, ya que el cómo una mujer viva este embarazo va a quedar grabado en la memoria celular uterina y en la memoria celular de este hijo gestándose o hija. Y esto va a quedar muy arraigado a lo largo del desarrollo de su vida, ¿sí? Hablamos de, en este sentido, del proyecto sentido, que es un periodo que va desde los 3 meses anteriores a la concepción del bebé hasta todo el embarazo y hasta los 3 años de edad, en donde el cómo se sienta la persona gestante, sea que tenga miedo, sea que se sienta con confianza, cómo se vincule con su compañero, con el padre del hijo, con su familia y con la sociedad en sí, va a ir grabándose en la memoria emocional de este bebé que se está desarrollando, y esto va a ser una de sus primeras memorias para luego desarrollarse y desenvolverse en la vida a lo largo de toda su vida adulta. Entonces es muy importante acompañar a las personas en este momento tan particular de la vida, porque no solo están ellas mismas en digamos, poniendo su cuerpo, su corporalidad y todas las vivencias, sino que están bajándole información y programas a los bebés gestándose que van a marcar trascendentalmente su inconsciente y el desarrollo de su vida futura. Buenísimo, o sea, no solamente influye al bebé, sino que a la madre en el fondo, a todo como el proceso en realidad. Exactamente. Por eso en este tema, como decías vos, en este contexto que estuvimos viviendo en este año, es importante estar atentas, acompañarnos y aumentar las redes para poder crear lazos fuertes y lugares de conversación, de escucha, de contar cómo nos sentimos, de qué es lo que nos está pasando, de qué manera podemos mejorar algún estado de ansiedad o de temor o de miedo.
desde otro lugar, que quizás antes teníamos la posibilidad de estar en una tribu mayor o que venían a tu casa, estaban compartir de manera distinta. Bueno, ahora nos hemos obligado a crear otras posibilidades y otras opciones para estar presentes y estar atentos y acompañando todo este proceso que naturalmente lo hacemos en manada. Entonces, de alguna manera es importante que, aunque sea desde la virtualidad o con otras opciones que hemos ido diseñando a lo largo de estos meses, no perdamos de vista a cómo está viviendo y transitando la persona gestante y su familia el embarazo y la gestación de sus hijos. Super. Y en base a eso, el proceso de embarazo y las emociones y todo el proceso que vive en el día a día, ¿cómo es el prepararse para el momento del nacimiento? ¿Cómo las recomendaciones que tienen ustedes y la experiencia también en base a eso? Bien, bueno, justamente la preparación, una de los formatos que tratamos de brindar es el acompañamiento interdisciplinario, no solo desde los profesionales de la salud brindando como nosotras información y espacios de acompañamiento, sino también desde, digamos, la apertura de redes con la familia, aunque no sea de la manera que se estaba realizando antes, ¿sí? Nosotros proponemos en los talleres y en el curso de preparación para la mapaternidad espacios de generar aprendizajes, de compartir sabidurías y conocimientos, de trabajar movimientos corporales para las personas gestantes, de ampliar la capacidad de comunicación interpersonal entre las personas gestantes y sus compañeros para lograr una mayor confianza, un empoderamiento personal, conocer todas las etapas por las que va a atravesar una persona gestante el embarazo y que vaya pudiendo, digamos, fortalecerse y tener más herramientas para poder elegir cuál va a ser el formato que esa familia desee para el nacimiento y la crianza de sus hijos, ¿sí? Sea que decida a tener a sus hijos en una institución, en su casa, en un lugar, en un sector público, en un sector privado, con qué tipo de equipo profesional desean acompañar ese momento o de qué manera, pero siempre, digamos, empoderándolos y brindándoles herramientas desde nuestros saberes y desde la interdisciplina. Es decir, generalmente en estos cursos de preparación siempre abordamos temáticas juntas, es decir, por ejemplo, una de nuestras puericultoras junto a una de las psicólogas con la licenciada en obstetricia. Entonces damos miradas integrales tratando de en conjunto elaborar estrategias y brindarles mayores posibilidades y oportunidades a las personas que están en los encuentros con nosotros. Buenísimo, súper. Y Andrea, pensando en esta también como multidisciplinaridad a nivel de ustedes, en el fondo de brindar este apoyo, y también haciendo un link con esto que comentas tú de que lo normal en general es esto, vivirlo con redes, vivirlo como en manada, y también en base al concepto que tú utilizas, que la verdad es que lo encuentro buenísimo, y no lo había escuchado, el tema de mapaternidad, incluyendo como al padre en el proceso, me gustaría eso, que comentaras cuál es la importancia en el fondo de la labor del padre en todo este proceso, en general de repente, y de hecho, como yo partí incluso mencionando, esto es un tema más bien femenino, pero efectivamente la presencia del padre es muy importante y por lo mismo entiendo este concepto que utilizan ustedes de mapaternidad. Entonces eso me gustaría que nos comentaras, Andrea. Exacto, Marisol, así como vos lo mencionás, la idea del concepto es un concepto inclusivo y es quitar el foco de que la maternidad pasa solo a través de la mujer embarazada, ya que este es una crisis vital y un momento de las vidas que implica y afecta a todos los miembros de la familia de la misma manera, ¿sí? Ya que una cosa es la maternidad y otra es el maternaje, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver obviamente con la parte biológica, ¿sí? Del proceso de gestar y de parir una persona, pero este compartir desde la familia y desde la creación, que es digamos de a dos, desde la dualidad, formando un único ser, para nosotros el compromiso es de la misma manera y así lo fortalecemos y lo inculcamos en los encuentros que participamos. La presencia del padre y el cómo acompaña o el compañero o compañera a la persona gestante en el formato que sea es fundamental porque van a compartir la vivencia desde el inicio de la gestación
y tanto la persona gestante como el compañero o el padre de este bebé van a transmitir esta información de la que yo hablaba hoy al principio, de manera conjunta. Es decir, los bebés en la panza de la mamá no solo tienen la capacidad de escuchar la voz del papá, sino que tienen la capacidad de poder grabar en su memoria celular cómo se sintieron sus madres debido al comportamiento de los padres, ¿sí? Es decir, todo el amor, el afecto, el acompañamiento, la sensación de seguridad, la sexualidad, los mimos, el afecto, todo esto representa algo muy importante en este ser, y esto se lleva a cabo en el lazo afectivo y vinculándolos con la importancia que merece estas otras personas. Entonces siempre destacamos la presencia y tratamos de generar una mejor comunicación entre la persona gestante y el compañero o compañera que ella elija para la maternidad. Sí, como decía André, el término lo hacemos inclusivo a todos los tipos de familia, ¿no? Porque, en Argentina tenemos leyes bastante inclusivas con el tema de la diversidad sexual, entonces es muy común que encontremos que hay parejas de dos mamás o parejas trans y demás. Entonces la idea es que todas las identidades se sientan parte de ser acompañadas, que tengan el derecho a ser acompañadas en su composición familiar. Entonces es como, bueno, la gestación es de la familia entera, más allá de la persona que esté gestando, con la identidad con la que se autoperciba, la gestación es parte de todo ese núcleo familiar. Súper. Buena iniciativa, y que incluyan finalmente, como lo dices tú, Josefina, quizá el homoparentalidad también. O sea, es un tema que a lo mejor no se toca tanto, pero obviamente ahora hay muchos más casos también en ese sentido. Sí, que es parte, son familias que están y que necesitan también atención, que no es muy diferente a una familia heterosexual, la atención que necesitan, simplemente que hay que ampliar la mirada y la empatía para hacer sentir parte a todos y que nadie se sienta excluido, y tanto esas familias como esos niños que están por nacer tienen derecho a saber, a informarse y a vivir estos procesos acompañados. Buenísimo. Sí, de todas maneras, tiene mucho sentido en esto también, de lo mismo que se hablaba antes, de estar en manada. O sea, que en el fondo de que están todos involucrados, más allá del tema biológico, todos involucrados en este proceso, todo el círculo cercano. Igual, en diferencia quizá a lo que vivimos en día a día acá en Chile, allá igual son un poco más abiertos de mente también en este sentido, porque acá... No sé si tú, en tu caso, Marisol, has visto como situaciones similares donde se integre quizás dos mamás, dos padres. No pasa tanto acá, no está como esa libertad, un poco de pensamiento ni de acción. Casi siempre se toma la corresponsabilidad, asumiendo que la otra persona va a ser el padre, hombre. No hay como, se cierra mucho acá. Sí, acá también es bastante similar, lo que pasa es que tenemos por ahí leyes que acompañan, leyes bastante progresivas en ese tema, que habilita todo esto, la ley de fertilidad es inclusiva para todas las personas, entonces es como que no es lo más normal encontrarse estas situaciones, pero las hay, y no han sido lo más normal porque están acostumbrados a estar excluidos de estos ámbitos, por eso estamos tratando de abrirlo a que todo el mundo se sienta parte. Buenísimo. Aquí tenemos en Facebook, tenemos unos comentarios. Vale Rivera nos dice, qué interesante el tema de hoy. Muchas parejas han postergado el embarazo por esta pandemia, por todo lo que ha conllevado. Sí, efectivamente, por lo menos yo he escuchado distintas parejas que por el mismo miedo de después tener que, en un tiempo más, tener que estar en el proceso de ir a la clínica, de ir a los controles, y un poco esta ambigüedad en realidad que está con el tema de la pandemia, que todavía no hay vacuna, efectivamente existe un temor a una realidad tan importante como es pasar por este proceso. Efectivamente, yo por lo menos lo he escuchado. ¿A ustedes les ha pasado algún caso en particular, o alguien que esté también más inseguro, que quiera postergarlo? ¿Les ha pasado casos de esta línea? Bueno, sí, no en todos los casos, pero digamos en las personas en donde están planificando, pensando en el momento y en la situación actual, sí se han visto postergadas, no por el deseo, sino por, como vos decís, por el temor, por ahí acercarse al sistema de salud.
Claro. Si bien en realidad en el sistema de salud se han implementado todas las medidas al alcance que tenemos y que tenemos indicadas por las normas del Ministerio de Salud de la Nación Argentina para garantizar que la atención médica sea de alta calidad y de garantizando todos los procesos de bioseguridad para disminuir los riesgos de contagio del coronavirus, digamos, lo que transmitimos a la población es que pueda acceder al sistema de salud de manera segura, sin temor, porque están todos los profesionales de los equipos de salud permanentemente trabajando para que todas las personas, sean que son personas gestantes o tengan tratamientos crónicos, no dejen sus tratamientos ni sus controles de salud habituales, porque eso sí puede poner en riesgo a la población. Entonces, que concurran tranquilos, de manera coherente y consciente, obviamente, a acompañar su salud si necesitan llegar a las instituciones, ¿sí? Lo que vos decías acá con respecto a programar o pensar en embarazos, quizás se vio un poco afectada, si bien tenemos leyes, como decía Josefina, de reproducción asistida, en donde cada persona, sin importar su género o su condición, puede, digamos, a llegar y tener cubiertos todas las metodologías para lograr una maternidad o paternidad deseada en el formato que lo sientan. Sí, se han visto postergados estos tratamientos de fertilidad asistida en este contexto hasta que podamos pasar esta etapa de la pandemia en cuanto a lo que es tratamientos de fertilidad o reproducción asistida, ¿sí? Eso sí se vio un poco frenado, no digo que están parados ni que no se puedan hacer, simplemente que quizás algunos de los estudios que se realizan previos están esperando a que tengamos por ahí nuevas indicaciones y estar en nuevas fases con respecto a la pandemia. Entiendo. Perfecto. Y en el caso, bueno, aquí pasa el tema de la postergación también de tomar esa decisión quizás por el miedo, pero ¿qué pasa también con los casos contrarios donde la persona quedó embarazada justamente en este proceso? En el tema de pandemia, hay gente que sin embarazo sufre crisis de pánico, o lo está pasando sinceramente mal por el encierro y la incertidumbre, y ahora con un embarazo obviamente todo se dificulta más. ¿Cómo han vivido ustedes la experiencia también de este embarazo en esta pandemia? La verdad que es muy personal a cada persona. Lo que yo particular veo más es como que estas situaciones donde las emociones se juegan tanto, lo veo más en el posparto, cuando se necesita tanto la presencia de esa tribu. Por un lado se necesita la privacidad de la familia, pero por otro lado también se necesita la tribu, la contención, y por ahí lo que se escucha mucho es de mujeres que necesitan a sus madres y no se puede ese contacto. Entonces es como que por un lado ha sido positivo en cuanto a privacidad y no meterse tanto dentro del inicio de esa familia, pero por otro lado también hay toda una raíz que está faltando y que tenemos que tratar de construirla de otra forma, y ahí es donde se juega bastante el tema emocional. No sé, André, bueno, que ella acompañe más lo que es gestación en sí, debe tener su propia observación. Sí, bueno, como y en relación... Sí, dale. No, sí, te escucho, Marisol. No, acá tenemos otra consulta, también muy relacionada al tema de la pandemia, que Ignacio dice, hola, ¿cómo se puede ayudar a la pareja cuando le toca el parto y que no se sienta sola? Antes iba toda la familia, pero ahora por la pandemia solo puede ir la pareja. Eso por lo menos, claro, acá ocurre en Chile que solamente puede acompañar la pareja, y antes obviamente estaba mucho más presente la mamá, el papá, quizás hermanos, etc. Ahora existe este cambio de que, claro, solamente está la pareja presente en ese momento. ¿Cómo se puede apoyar en este proceso a la madre y también a la figura como pareja, en el fondo, que es lo que estamos hablando, como un núcleo activo dentro del proceso? Exactamente. Bueno, así es, trabajando justamente la mejor calidad de la vinculación entre la pareja de esta familia, ya que si por no exponer quizás a los que son los abuelos o los otros familiares que no puedan estar en contacto, trabajar en estas nuevas formas de comunicarnos, ¿sí? En los formatos virtuales de las redes, a través de mensajes, de llamadas, de estar en contacto sin la presencia física del otro,
y no olvidarnos de nuestro poder personal, de, digamos, de nuestra capacidad y habilidad como seres, de traer seres al mundo en compañía de la persona o el compañero o compañera que hemos elegido para ese momento, ¿sí? Que está dentro nuestro todo lo que necesitamos para ese momento, y cuanto más podamos fortalecer mi poder personal, mi capacidad como persona, como mujer pariendo en ese momento, mejor voy a llegar al momento de nacimiento y menos voy a necesitar del afuera si yo logro adentro fortalecerme junto con mi compañero o compañera que va a estar ahí conmigo y con el resto del equipo de salud que trabajamos para acompañar las familias en este proceso. Entonces, nunca van a estar solas, siempre van a estar, primero, siempre voy a estar conmigo misma y con la persona que elijo al lado, y con todo un equipo que está preparado para trabajar en este contexto, brindando apoyo. Buenísimo. Y en este caso, quizá es muy tonta la pregunta, pero cuando son un embarazo ya de nace un bebé, pero en embarazos múltiples, ¿ustedes toman las mismas acciones en este caso también? Caso de mellizos, trillizos, gemelos. Así es, vos decís las mismas acciones, ¿con respecto a qué específicamente? A las recomendaciones que realizan para cada familia, porque obviamente con un hijo ya un desgaste quizá emocional, y con dos hijos obviamente es mucho más, entonces me gustaría saber cómo operan en ese sentido. Bien. Bueno, nosotras justamente en este momento estamos acompañando, tenemos la oportunidad de acompañar una gestación múltiple de tres gemelas, son tres niñas, lo cual es algo muy muy grato porque es muy poco frecuente y es un desafío tanto para todo el equipo de profesionales de salud que los acompaña como para esa familia, los progenitores y el resto de la familia, realmente representa un desafío. Entonces tratamos de brindarle obviamente información y estrategias para ir viviendo todo el proceso y prepararse para lo que va a ser el nacimiento, la lactancia en este caso, una lactancia múltiple, el caso de que bueno, pueda haber algún nacimiento, una posibilidad de nacimientos prematuros, y cómo, digamos, a readecuar la disposición del hogar con todos los elementos y lo que se disponga a crear en el hogar para que tengan una buena salud y puedan estar juntos, a pesar del que sean dos o tres en este caso. Bueno, los vamos preparando con información y con estrategias con las que nos vamos formando continuamente, y más en este caso que son tres y es un embarazo bastante particular, que fue espontáneo, así que es único. Y estamos acá, y bueno, José, por ahí les querés comentar algo de lo que va a ser la lactancia. Sobre la lactancia, bueno, también, esta mamá tiene deseo de amamantar, entonces también, porque es importante siempre validar el deseo, si deseo o no. Entonces, nuestro plan es ir haciendo estrategias a cortito plazo, primero que puedan acceder al calostro, después que por ahí puedan seguir un poquito más, y tampoco como sesgarnos en nada, si en algún momento esa lactancia tiene que ser mixta, porque esta mamá no puede estar todo el tiempo amamantando y necesita incluir o puede claro. Hacer una lactancia diferida. Todas esas estrategias se van planteando de a poquito. La verdad que la capacidad de amamantar a tres es real, un cuerpo puede producir esa cantidad de leche, así como a dos, pero también hay que ver el recurso y la emoción y todo lo que pase en este hogar. Entonces es como vamos con metas cortitas y fluyendo en eso, adaptándonos día a día a lo que vaya pasando. Sin presiones. Bueno, vamos a seguir hablando de lactancia, ¿cierto, Marisol? Y sí, pero nos vamos antes. Tenemos algunos comentarios y ahora tenemos una pausa, ¿ya? Aproximadamente 3 minutitos para que los que nos están viendo, si tienen dudas, por favor, déjenme las preguntas, y los que no, para que se sumen ahora también en nuestra transmisión, también con este tema tan interesante que es el nacimiento. Así que, 3 minutitos de pausa y nos vamos. Sí, vamos y volvemos. Y nos vemos, eso. Hola, soy Carolina Hernández,
fundadora y account manager de Atelier Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. El proceso de compostaje, biocompost, ocurre de la siguiente manera. Al poner estas enzimas en contacto con el residuo y mezclarla, este residuo se va a impregnar con esta enzima y va a empezar el proceso de transformación del residuo en compost. Y la manera de hacerlo es con que tenga el mayor contacto posible a través de una forma mecánica, o sea, podemos usar una betonera, que es como un trompo ese de la construcción civil para mezclar cemento, o se pueden usar mezcladoras mayores. Eso va a depender básicamente de la cantidad. Esto dura 30 minutos. Después de estos 30 minutos, el compost se saca y se pone en una trituradora. Esta trituradora tiene dos funciones. La primera función es moler bien los residuos para que tengan el mayor área de contacto con las enzimas transformadoras en compost. Y el segundo, al pasarlo por la trituradora, queda de una forma como si fuera tierra. Y lógicamente que esto es una manera apropiada para que el compost tenga una parte visual adecuada. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Ya estamos de vuelta, Socia. Sí, ya estamos de vuelta. ¿Me Qué extrañaste bueno, estos tres minutos? Sí, sí, me extrañaste, yo no lo extrañé, lo eché mucho de menos. Sí, así que ahora a seguir poniéndonos al día y a seguir hablando de este tema que está súper interesante, súper contingente también. Y vamos a partir con los mensajes que tenemos en Facebook para seguir hablando del tema. En realidad es un comentario, no es una consulta, sino que era en base al tema de la recepción de pareja, familia, que también es importante lo que dice Manu Brenes, por ahí pensar de quién es la necesidad de que la familia acompañe, si de la pareja o de la familia. Hay personas que prefieren no recibir visitas. Efectivamente, también ahí hacemos un doble clic en lo que también hemos hablado, y que también cada proceso es distinto y se vive de maneras distintas. Pero claro, en esta contingencia hay como un pie forzado en relación al recibir o no familias, en realidad. Pero sí, efectivamente es un tema que varía mucho según la pareja, según la mamá, según el núcleo familiar, etcétera. Así que, nada, pues seguir hablando de este tema, ¿no es cierto, Bea? Sí, totalmente. No, y buen comentario eso, porque claramente no toda la gente tampoco le gusta socializar y no sabemos tampoco cómo pasó el embarazo de cada persona, las emociones o cada experiencia también, experiencia traumática o lo que sea, que obviamente a lo mejor no quiere recibir a nadie y este apoyo social, este apoyo quizás no lo necesita y necesita otro tipo de contenciones. Que también es súper válido, hay que respetar en ese sentido lo que siente cada uno. Y bueno, ahora seguimos con la pregunta, ya nos vamos al lado más de la lactancia, y me gustaría saber cómo influye la experiencia de parto-nacimiento en el inicio de la lactancia, este momento tan nuevo también para nosotras las mujeres. Y es fundamental
esa, la vivencia, ¿no? Esto que decimos de las emociones que se atraviesan en ese trabajo de parto o esa cesárea, la forma que sea que vaya a nacer este bebé, porque va a influir en ese primer encuentro, en ese vínculo. O sea, nosotros siempre tratamos de que puedan tener esa hora sagrada que se llama, que es el primer encuentro, que se pueda dar esa primera tendida en sala de parto, en la habitación, ni bien llegan a la habitación, pero es como un momento donde el bebé sabe lo que tiene que hacer, no hay que intervenir mucho, pero bueno, también esto depende mucho, como decíamos, cómo es la vivencia. No es lo mismo una mujer que pasó una vivencia donde se sintió respetada, donde se sintió escuchada y acompañada, que por ahí una mujer que siente esa vivencia como violentada, ¿no? Entonces, también su disponibilidad a atender a esa cría va a ser diferente. Por eso hacemos tanto énfasis en tratar de que se hable con el profesional qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y que también haya ida y vuelta, esto lo podrá ampliar mejor André, de que el profesional también pueda comunicar cuando hay que cambiar por algún motivo y no se pueden atender a esos deseos, para que esta vivencia sea vivida de esa forma, y saber que es muy personal la vivencia, porque por ahí la descripción de un parto que para alguien es totalmente respetado, para alguien es totalmente violentado, o una experiencia de una cesárea puede ser hermosa para una persona y puede ser terrible para otra, entonces va muy a lo subjetivo. Pero sin duda influye en claro. Hay un mar de posibilidades de lo que puede ir sucediendo, y ustedes en este sentido se adaptan a cada necesidad también para dar el apoyo. O sea, igual entre ustedes yo creo que deben conversar con cada parte del equipo, influye totalmente en cómo van a operar o cómo van a intervenir en el caso a caso. Totalmente. Exactamente, y lo que decía Josefina recién es muy importante, esto de crear un ambiente adecuado, un ambiente amoroso para el momento del nacimiento y lo que pasa inmediatamente posterior al nacimiento, este ambiente cálido, digamos, que también por eso quiero llamar otra vez a los compañeros o compañeras de las personas gestantes, para que en esos momentos que están acompañando con su cuerpo, con su amor y su presencia, por ahí son los encargados de estar atentos a estos detalles, a que haya silencios o sonidos que sean agradables para la persona que está por dar a luz, en el formato que fuese, si el ambiente está cálido, si están las personas que realmente son necesarias y no personas por demás. Entonces, acompañar estos momentos en cada detalle es muy importante. Las palabras que utilizamos para hablarle a una persona que está a punto de dar a luz, sea desde los profesionales de la salud o desde los compañeros y las familias también en las primeras vivencias, es muy importante cuidar cómo decimos lo que decimos y con qué intención acompañamos ese momento. Entonces, como decía Josefina, en el formato que se vaya desarrollando ese primer momento, ese primer encuentro de estos tres, del nuevo ser viniendo a la vida, del padre, de la madre, que sea compartido por ellos y que sea especial, y lo podamos hacer de la mejor manera que el momento también disponga, ¿no? Y estar con una capacidad de adaptarnos a los cambios y la dinámica que también estas situaciones a veces se nos presentan. Es decir, a veces podemos venir avanzando en un trabajo de parto en vistas de un parto por vía vaginal y repentinamente puede cambiar el formato de nacimiento. Entonces, también estar preparados para estos cambios y esta dinámica que presenta día a día el embarazo y el nacimiento. Y la experiencia que tienen ustedes en el centro, ¿más casos llegan de gente que sea primeriza quizá en primer embarazo o más gente que ya ha tenido hijo, ya tiene experiencia o llega 50-50? Tenemos un poquito de todo. Y tenemos un poquito de todo en lo que pasa después, ¿no? En las experiencias de nacimiento. De hecho, bueno, la primera persona que terminó el curso con nosotros fue un parto domiciliario occidental, o sea, no estaba planificado y
fue de esa forma, pero después no, han nacido en institución, han nacido por parto vaginal o por cesárea, o sea, hay un poquito de todo y hay mamás que son primeristas y hay otras que no, y generalmente las que no son primeristas se vienen acercando a tener un poquito más de información para dar, para cambiar por ahí un poquito la experiencia del primer nacimiento con sus hijos, entonces por ahí nos eligen también. Entiendo. Buenísimo. Buenísimo. Sí, no, y este tema, bueno, ya lo hemos dicho harto en este capítulo, es súper interesante y tiene muchas aristas distintas porque se vive en base a realidades distintas, si uno está más acompañada, menos acompañada, y también efectivamente las distintas formas de eventualmente cómo uno trae a un hijo al mundo, cómo la persona llega al mundo, también al final genera diferencias tanto para la madre, el padre, como para el niño. Es algo bien, es un hito súper importante. Aparte que un lazo y que no se rompe jamás. Sí. Eso siempre decimos esto de la importancia de cómo se viva, porque cuanto mejor tenga, o sea, en cuanto la experiencia se asimile de mejor manera, sabemos que va a haber oxitocina, que es la hormona del amor en el ambiente. Sí. Entonces eso va a permitir un enamoramiento de esa mamá, de esa cría, de ese papá, de la familia con el equipo médico y todo. Entonces, por eso la importancia. Sí, falta más sí. Amor al mundo en todo caso, porque, claro, uno dice ya más amor y a lo mejor quizás nuestras generaciones lo intentan, pero obviamente sabemos que hay familias que quizás no se rigen por esto del amor y son un poco más fríos también. Bueno, cada familia es diferente, pero inculcar amor es súper importante. Yo creo que deberíamos propagar ese tipo de emociones también y sentimientos. tácticas del amor. Sí. Incluso con esto del distanciamiento social, el tema de ocupar mascarilla, el tema de estar en videollamadas, se puede transmitir distintas, quizás palabras, o expresiones de cariño a la distancia, se puede hacer, yo creo que no hay un límite ahora. Totalmente, tenemos que recomendar que, bueno, nuevas formas de ser tribu, bueno, manden desayuno, manden almuerzo, manden, o sea, no pueden ir a estar presentes, bueno, manden la comida de toda la semana de esos padres primerizos. De todas maneras, ¿sabes? Y de hecho, como lo decíamos incluso la semana pasada también, que la idea es que esto sea un distanciamiento físico, y no un distanciamiento social, efectivamente. O sea, las plataformas están, no estamos hace 20, 30 años atrás que habría sido todo muy distinto, estamos en un momento tecnológico que se permite esta opción, de hecho, como estamos nosotros acá conectados, que con Bea estamos todos los martes desde casa, ahora imagínense con ustedes desde Argentina, así que estamos mega, mega conectados y hay que aprovechar esas instancias. Y bueno, yo por mi parte, volviendo también un poquito al tema de todo este proceso en el fondo, pensando en el tema tanto de parto, sin haber parto, en base a la pregunta que voy a hacer, y lactancia, también quizás sin necesidad de haber lactancia, ¿cómo es el proceso en tema, por ejemplo, de adopción ante un niño muy pequeño y no haber pasado quizás en ese hito importante del parto y también de la lactancia en el fondo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede hacer un acompañamiento o qué es lo principal a considerar en un proceso diferente como este? Sí, teniendo en cuenta la edad de ese bebé, o sea, se puede planificar una inducción a la lactancia, que sea la madre o las madres que vayan a amamantar, se puede inducir de forma farmacológica o simplemente de forma mecánica, por estímulo. Se puede planificar una inducción y hay casos y esto se puede llegar a una lactancia. Es importante saber la edad del bebé porque va a depender de eso, que tenga una predisposición a prenderse al pecho o no. Y de todas formas, si no se hubiera planificado, por ejemplo, una inducción y esta mamá quiere tratar de amamantar o de llevar una alimentación lo más similar posible, también está lo que se llaman los usos de relactadores, que es complementar con la fórmula a través de una manguerita donde el bebé toma la leche de un biberón o de un
vasito, pero prendido al pecho de su madre. Y siempre, nada, saber que el vínculo no pasa solo por la teta. Entonces también hay un montón de acciones más que si no llegamos a una lactancia o no se quiere, no se desea o no se puede, hay un montón de herramientas desde lo vincular que no son la teta. Entiendo. De hecho, me quedé pensando en lo que decía Josefina, que cómo se podía demostrar quizás cariño o amor a padres primerizos con este tema de la pandemia. Y claramente se puede ayudar en mandando almuerzo a los padres, ayudando quizás de otra forma a aliviar la carga que tienen ellos. Como que no lo había pensado antes de esa manera, pero obviamente se puede demostrar cariño a los padres primerizos, con los que tengan más de un hijo, apoyar en estas ocasiones, aliviar un poco el tema de la carga ya de estar en la casa, de tener que hacer las tareas del hogar. Así que me había quedado pensando en eso. Y tengo una pregunta también con respecto a la cesárea, precisamente, y con el tema de lactancia. ¿Hay alguna diferencia en el tema, por ejemplo, con un parto normal, que la lactancia puede que se tarde más en bajar la leche, o hay alguna diferencia con el parto normal? En realidad no, hay un mito muy grande con eso, con que las mamás que tienen cesáreas, la bajada de la leche es posterior. La verdad es que a veces se puede retrasar un poco, pero no por la cesárea en sí, sino por cómo le esté sintiendo la recuperación de esa mamá, porque una vez que la placenta se alumbró, ya el cuerpo entendió que hay una cría ahí, que hay que amamantarla y el proceso se inicia. El tema es que por ahí, si es una mamá que está muy dolorida con su intervención, le cuesta más el manejo del cuerpo y va a tender a llevar menos a ese bebé al pecho. Pero si es una mamá que se recuperó sin ningún problema, que no se siente incómoda y va a atender a su bebé, va a tener la bajada de leche igual que una mamá que tiene un parto vaginal. También una mamá que tiene, por ejemplo, un parto vaginal y tiene una episiotomía y está muy incómoda, se puede retrasar de la misma forma por esa incomodidad, no desde lo hormonal, sino desde lo físico, de sentir el manejo del cuerpo. Buenísimo. Súper importante. Sí, existe ese mito, efectivamente, sí. Incluso sí, con el apego también que se genera con el recién nacido, cuando siempre se ha hablado como de diferencia en el tema del parto. Así que es bueno quitar un poco estos mitos y que no tiene nada que ver, porque la gente igual tiende a sugestionarse también con este tipo de temas. Sí, también tiene que ver esto, ¿no? Es real que por ahí una mujer que pasa por una cesárea está un poco más incómoda que una mujer que pasó por un parto vaginal. Entonces, vamos a ver que la mayoría o que gran cantidad de las mujeres que pasan por cesárea por ahí tienen, pero no viene porque haya un retraso en el cuerpo por la forma de nacer, sino por la forma de sentir en el cuerpo. Sabemos que el dolor o la incomodidad, todo eso genera que se inhiba un poquito la oxitocina, que es la que hace que la leche salga del pecho. Entonces es por ahí, no por la forma. Efectivamente, sí, ¿no? Y qué bueno tenerlo en consideración, porque como dice Bea, claro, de repente existen también estas sugestiones en el fondo, que a nivel de repente psicológico generan mayor tensión, mayor estrés o mayor incomodidad por una o por otra, en el fondo, modalidad de parto, en realidad. O sea, ahí el tema psicológico, y como lo hemos visto durante el programa y sí, la misma metodología multidisciplinar que también usan ustedes, se ve que el tema psicológico es un tema muy presente, y de repente con conocer, informarse, ayuda a todo el proceso, en el fondo, tanto en vivirlo como en pareja, como también con una instancia de acompañamiento como sería con un equipo como ustedes. Claro, y en ese sentido, Josefina, Andrea, a la gente que quizá, a las mamás primerizas, da lo mismo a eso, pero cuando hay problemas en la lactancia, cuando les cuesta quizás que baje la leche, ¿hay algunos ejercicios que ustedes recomiendan también para relajarse también, para poder como invocar la leche en este sentido? No sé cómo decirlo. La invocación. Sí, no, siempre es como, bueno, encontrar cuál es la forma de sostener al bebé que no incomode con la herida de la cesárea. Entonces por ahí, si estamos acostumbrados a poner el bebé de determinada forma, por ahí en la posición de cunita o clásica que se llama,
bueno, por ahí esa no es la posición que necesitamos al inicio y necesitamos que el bebé quede apoyado y que quien acompaña ayude sosteniendo al bebé para ponerlo por ahí más sobre el pecho, brindar información, corregir por ahí prendidas y demás, pero ayudar a ese proceso desde ese lugar. Exacto, y también cuidar el ambiente en donde esto ocurre es fundamental. A veces vemos que por ahí las personas cuando regresan a sus casas después de haber dado a luz sienten la comodidad de estar en su ambiente, en tranquilidad, en intimidad. Entonces a veces mejora aún más ese vínculo y esa lactancia, ya que también el ambiente está diseñado de otra manera en casa que en la institución. Entonces, obviamente que esos primeros 2 o 3 días que estén en la institución, tanto el equipo de salud como el compañero que esté en ese momento acompañando a la persona gestante, dando a luz y amamantando, que trate de crear este ambiente de la manera más amorosa y respetuosa posible para cuidar a esta persona que está amamantando a su bebé, que no está en su casa, y que luego así sea de esta manera también con amor y respeto en su hogar, en su familia, para que puedan llevarse a cabo y lo mantengan el tiempo que así lo deseen. Buenísimo, súper. Y Josefina, Andrea, como para ir cerrando el capítulo de hoy, ¿algo que les gustaría comentar a nivel de tips, a nivel de consejo, comentario? ¿Dónde la encuentran también? ¿Dónde la encuentran? ¿Cómo se pueden comunicar? Bueno, particularmente mi recomendación siempre es que se informen y que confíen en su cuerpo, que confíen en su intuición, en sus deseos, que confíen en lo que resuena siempre. Sí, que la naturaleza es muy sabia. Totalmente. Exactamente, y a través del respeto y del amor propio es que uno puede respetar al otro y estar en lugares donde así se respeten, ¿sí? Entonces el amor y el autocuidado es fundamental, creo que para estos procesos y para que así sea lo que yo quiero que sea en el momento del nacimiento. Buenísimo. Bueno, y como comentaba Bea, sí, que nos den los datos, sus redes sociales, que nos den su página web, cómo la seguimos, cómo nos informamos de toda esta información. Queremos saberlo que nos todo. Han dado ustedes. Sí, queremos saber todo. Bien. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web www.naciente.com.ar, en nuestro Instagram, que es nacientemdp, también en nuestra página de Facebook, en nacientemdp. Así que en cualquiera de esos formatos, ahí también encontrarán los teléfonos celulares y todas las vías de comunicación y canales. Van a encontrar toda la programación, el calendario de talleres y eventos en los que ofrecemos, con diversos intereses y diversas temáticas para que quieran participar. Y bueno, los invitamos a conocernos y a encontrarnos. Buenísimo. Sí, aprovechar buenísimo. Ahora el tiempito online ahí de hacer talleres y educarse, informarse. Así que no hay excusa ahora la distancia, no. Y no hay miedo para el embarazo, así que yo creo que ya estoy lista para embarazarme. Yo me preparé, ya se me quitaron los miedos. Esperamos el naciente entonces para el curso. Yo voy, no sé tú Marisol, yo voy. No sé todavía, no sé si están preparadas, la verdad, yo creo que tengo que tomar un taller todavía, sí. No, yo quedé lista aquí, yo preparada, totalmente. Pasa palabra. Bueno, Solcilla. Bueno, Andrea, Josefina, agradecerles por su tiempo el día de hoy, por toda esta información que nos dieron. Bueno, ustedes ya saben que quedan las puertas abiertas de Radio Lab y de Psicolab para ustedes. Así que adelantándonos, ahí nos vemos de nuevo en septiembre. Así que con otro tema súper interesante. Y nada, despedirnos el día despedirnos, de hoy. Agradecer de Andrea, la disponibilidad. De Josefina, de la gente que nos está mirando en este momento. Despedirme de ti, Bea. Sí, sencilla. No, agradecidas de tenerla en este espacio y que se vengan también muchos espacios más que obviamente los vamos a tener. Así que feliz de esta experiencia. Así será. Y muchas gracias. Eso, que, a ustedes, que a todos muy contenta con el tema. Muchas gracias. Gracias Marisol, Bea, y a toda Radio Lab. Gracias por el espacio.
Gracias. Muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Andrea. Así que sí, nos despedimos hasta el otro martes a las 19 horas, como siempre, en Psicolab por Radio Lab. Chao, chao.